Eugen, cuéntanos un poquito cuál es la importancia de la innovación y la creatividad en el crecimiento y en el desarrollo sustentable y sostenible de un territorio. Bueno, yo creo que es fundamental. En este momento todos los teóricos apuntan y avalan en la línea de que estos dos factores son determinantes en las posibilidades de crecimiento. Es verdad que se ha producido una importante transformación de nuestro modelo económico, también en el ámbito municipal, también en el ámbito local. Y así, hasta hace pocos años, veíamos la ciudad, interpretábamos la ciudad, interpretábamos el territorio desde una perspectiva más física, más de los activos tangibles, ¿no? Y todos estos elementos, conjuntamente con otros, no podemos obviar, por ejemplo, el conocimiento, no podemos obviar también factores como el liderazgo, que son determinantes, empiezan a configurar unas ciudades en las cuales los activos intangibles tienen mucha importancia. ¿Hablamos de elementos simbólicos? Hablamos fundamentalmente de desterrar en gran medida la cultura del cemento, una cultura muy vinculada a lo que podríamos denominar como economía electoral, y centrarnos realmente en esas enormes potencialidades en las cuales nuestras ciudades hoy en día están compitiendo. Están compitiendo en la Premier League, de atraer talento, al final de atraer capacidad de creatividad y sobre todo de innovación. Yo creo que también hay algún elemento que seguramente podríamos reflexionar sobre él, y es que toda esta innovación y toda esta creatividad, hay muchos autores que apuntan hacia esta línea, no sé, el propio Richard Florida, y yo creo que desde la gestión, ciudades creativas y bueno, también lo de clases creativas, que casi surge 8 años antes de este libro. Entonces, claro, ahí apuntan la necesidad de que esta innovación, de que esta creatividad tenga un componente productivo. Está muy bien invertir en tecnología, está muy bien invertir y captar y retener científicos, pero sobre todo es importante transformar esa gran fuerza, esa gran energía de la innovación, de la creatividad, en factores que sean de desarrollo de la ciudad. ¿Y los directivos públicos o los que están a cargo de las gestiones, cómo pueden hacer partícipe a la ciudadanía de este tema de hacer una gestión más creativa? Yo creo que hay muchas fórmulas, pero ciertamente hay un elemento de carácter transversal que yo creo que recorre prácticamente todo lo que es la política municipalista y también en este caso los objetivos previstos, digamos, en la gestión pública, en el local management. Y yo creo que están basadas fundamentalmente en el crecimiento en red, en el crecimiento en red local, en la identificación de los agentes, de los actores claves, y a partir de ahí sobre todo ir ganando espacio y sobre todo también ganando el espacio para desarrollar a futuro los principios de la gobernanza multinivel. Esto significa no una implicación vinculada generalmente a la distribución de recursos, subvenciones, decretos, etc. No estamos hablando tampoco de una participación en lo que es la transferencia, la creatividad y la generación de grupos y espacios de reflexión vinculada a la institucionalización, cámaras de comercio, tipo de instituciones que tienen que estar obligatoriamente ahí. Lo que estamos planteando es que realmente las fuerzas vivas, los sectores económicos, hasta los subsectores puedan estar presentes y sobre todo puedan entrar en esos nuevos procesos en los cuales tenemos seguramente que arbitrar modelos en los que puedan fertilizar, polinizar de una manera cruzada la investigación, la pequeña empresa, la innovación y la creatividad, con el objetivo fundamental, reitero, de que a futuro probablemente tendremos que empezar a plantearnos descentralizaciones importantes en el ámbito de la cogestión por parte de entidades públicas y de entidades privadas. Hablaste recién del libro de Richard Florida, hay una versión que es como la española, que sería de Antonio Puy, en el que se destaca la labor que ha hecho San Sebastián, del cual tú eres director de Fomento. Cuéntanos cuál es la experiencia de San Sebastián de Donosti en este intento de ir creando una gestión que sea innovadora y que sea creativa. Bueno, yo creo que hay dos elementos fundamentales. Un objetivo muy ambicioso, que no lo propusimos nosotros, lo propone Europa allá en el año 2000 en Lisboa, y era poder plantearnos la transformación de nuestro modelo económico, que gracias a Dios y con motivo de la crisis no tenía mucha dependencia en el sector de la construcción, pero en cierta manera lo que sí planteábamos era la posibilidad, digamos, de recambiar sectores de carácter y de corte tradicional con poca capacidad de innovación, de creatividad, por otros nuevos sectores, sectores que tengan un carácter más emergente y que seguramente a futuro puedan soportar gran parte de nuestro crecimiento, de nuestro PIB local, de nuestra riqueza, de nuestro empleo y de nuestro tejido empresarial. En términos concretos, ¿qué ha hecho San Sebastián o cuáles son las experiencias que nos podrías comentar que tienen que ver con la innovación? Bueno, yo creo que fundamentalmente... Por ahí he leído el Talent House, sí. He leído de los Cluster. Sí, sí, yo creo que esas dos cosas pueden ser seguramente determinantes a la hora de interpretar. Cuéntanos, ¿qué es el Talent House? Bueno, el Talent House,
yo creo que desgraciadamente se interpreta nuevamente por las infraestructuras y uh-huh. mucho éxito. En muchos casos está vinculado al hecho del cemento, pero hay una política por detrás mucho más importante y es precisamente seguir los planteamientos de dicha Florida. Y es el hecho de decir cómo vamos a ser capaces de atraernos en este momento para que vengan a nuestra ciudad nuevos investigadores, talentos, yo creo que en definitiva. La verdad es que la ciudad... Y cómo retenemos, ¿no? Cómo evitamos la fuga de cerebro. Uh-huh. San Sebastián ayuda mucho. Es una ciudad que en este momento compite en la Premier League, en lo que podríamos llamar la movilización del talento, no sé si en las mega regiones, pero por lo menos en ciertas ciudades. Y de ahí también, yo creo que hay un excelente libro histórico ya de Vergara y de las Rivas sobre territorios inteligentes, en las cuales manifiesta claramente que las ciudades ya no compiten los estados, los que realmente competimos las ciudades. Y esto es cierto, competimos nosotros en atraer talento. ¿Qué es la estrategia de Talent House? La estrategia del Talent House se consolida en una especie de faro, que es un centro donde se van a concentrar, donde ya se están concentrando en este momento un alto número de investigadores, uh-huh. pero especialmente es toda una política de acompañamiento a la integración en nuestra ciudad de este talento que va llegando. Y al mismo tiempo yo creo que dos objetivos de carácter transversal muy importantes. El primero de ellos es socializar ese conocimiento de cara a la ciudadanía, que pasemos a tener una ciudadanía que valora los grandes edificios, digamos, las grandes infraestructuras, los grandes arquitectos, los grandes diseñadores, a entender que la nanotecnología tiene mucha importancia, ¿no? O las biotecnologías en nuestro tejido económico. Esto es difícil, pero yo creo que esta es una de nuestras grandes labores, transformar ese conocimiento que en este momento está concentrado en el Talent House y en los 24 centros de investigación básica y aplicada que tenemos en nuestra ciudad, al final en algo que se difunda, que llegue realmente a la población y que se pueda sentir orgulloso, no solamente de estos ámbitos físicos que hablábamos antes, sino también de los aspectos más intangibles y de futuro vinculados al talento. Y luego también, acompañando esto, hay otro objetivo de enorme importancia, que es cómo traducimos este talento en productividad interna de la ciudad. Cómo acercamos dos mundos que desgraciadamente están muy distantes, que es el mundo de la ciencia, que es el mundo de la tecnología, que es el mundo, en muchos casos, de la innovación, los pequeños emprendedores, a los tejidos sectoriales de nuestra propia ciudad, y a partir de ahí pues podamos empezar a crecer todos. Y no solamente tenga nuestro PIB local un reflejo del I+D vinculado a lo que puede ser la actuación de los centros, sino que esto también empieza a crecer en gran parte de nuestro tejido productivo. Finalmente vienes a dar una charla a personas que se están formando, especializando en el tema de urbanismo y desarrollo sostenible. ¿Qué importancia crees o cómo crees que puede aportar tu conferencia a la labor que se desarrolla en América Latina, que en relación a lo que hemos hablado tiene algunas diferencias y que tiene un trabajo difícil en el tema de la integración y de la equidad? Yo creo que realmente es difícil. Después de unos cuantos años de experiencia, cada vez veo más difícil el trasladar y el transferir modelos. No hay modelos. Cada país, yo muchas veces esto lo he defendido, en muchas ocasiones, además los chilenos que son muy proclives a pedir el modelo, ¿no? El gran paradigma, por favor, díganos qué tenemos que hacer, ¿no? La receta mágica yo creo que está fundamentalmente en hacer una introspección histórica, es decir, es difícil innovar sobre algo que no ha existido nunca, no podemos generar una especie de innovación vinculada antiguamente a la captación de las grandes multinacionales. Somos lo que la historia nos deja hacer y probablemente nos proyectaremos en el futuro sobre la base de lo que han sido nuestros antepasados. Entonces, a partir de eso, yo creo que los modelos son los que se tienen que desarrollar ahí mismo. Seguramente las experiencias, en este caso concreto, pues de Arica, no sé, de Puerto Maldonado, etcétera, etcétera, van configurando seguramente un modelo propio y sobre eso yo creo que hay que indagar e investigar. Y luego, yo creo que hay dos factores muy determinantes e importantes. Uno es de carácter estructural, es un ante no estar vinculado a la buena o mala voluntad de estos profesionales que os visitan y que está vinculado fundamentalmente a los procesos de descentralización progresiva. Realmente este es uno de los grandes retos que en este momento tienen los países latinoamericanos. Ha habido pequeños esbozos, el gobierno Bachelet empezó a hacer un planteamiento de descentralización vinculados a los corfos, llegando un poco al planteamiento regional. Uh-huh. Hoy en día somos conscientes que está precisamente en retroceso con el cambio del todo político. Hay experiencias, recientemente estaba el año pasado con un tema de nodos regionales en la provincia de Santa Fe, que era también un proceso de descentralización, pero yo creo que a nivel estructural ese es un hándicap muy importante precisamente para trabajar en el ámbito de lo local con una autonomía de política local, con una autonomía competencial y una autonomía financiera. Pero luego yo creo
creo que eso tampoco exime de ciertas responsabilidades en este momento a los profesionales. Yo creo que realmente los profesionales tienen que empezar a jugar con el territorio. Y jugar el territorio es la responsabilidad que se deviene fundamentalmente de hacer políticas económicas sostenibles. El territorio, nuestra ciudad, es una gran oportunidad para identificar, perdona por la expresión, negocios públicos. Uh-huh. Negocios públicos que son gestionados por el propio ayuntamiento, que son gestionados de una manera mixta. Pero yo creo que esto también es uno de los grandes déficits que existe en la cultura municipal, en la cultura local latinoamericana. Lo que agrega valor realmente generalmente se concesiona, se relaciona con la actividad privada y hay que ser consciente que para la sostenibilidad futura de nuestras políticas tenemos que combinar y compatibilizar actuaciones absolutamente deficitarias con otras de poder de ingresos. Y reitero que esto es, para mí es un aspecto clave, probablemente la identificación, con lo que Beccacchini diría, desde el territorio también se puede hacer economía y surgen muchísimas oportunidades. Yo creo que hay que estar muy cerca a eso y sobre todo yo creo que aislarse de los planteamientos más prestacionistas y agregar valor al sector público. A la cadena de valor, al sector público hay que agregar a la cadena de valor. Bueno, muchas gracias, Eugenio. Personas que trabajan con personas para las personas. Enrédate con nosotros.